Ay. Un grupo de chicos de Tailandia estaban caminando tranquilamente cuando de pronto, justo frente a sus ojos, una figura extraña se manifiesta ante ellos. Apa iki? Apa iki tuh? Apa iki? Bentukannya kayak ngene, ya Allah. Astagfirullah. ¿Qué carajos es esto que se manifiesta ante nuestros protagonistas? Ellos, al ver esto, se quedan completamente impactados. ¿Acaso esto que se manifiesta ante ellos es un fantasma real? Un grupo de chicos estaban platicando tranquilamente en la oscuridad de la noche. Todo iba normal, hasta que de pronto algo muy extraño aparece detrás de ellos. Una figura oscura se manifiesta detrás de nuestros protagonistas, que al momento de darse cuenta de esto, salen corriendo cagados del miedo. Un hombre de Tailandia estaba acampando en medio del bosque. Él estaba tranquilamente dormido cuando justo a las 3 de la madrugada comienza a escuchar unos lamentos sumamente aterradores. ¿Pero qué carajo son estos gritos, estos lamentos tan aterradores y perturbadores, que justo a las 3 de la madrugada comenzaron a escucharse a lo lejos de nuestro protagonista? Sin duda, algo muy aterrador que nuestro protagonista vivió aquella noche en este sitio. Chamos y compañía, que tiene un equipo de exploración e investigación de lo paranormal, fueron a investigar un sitio paranormal. Supuestamente, este lugar está embrujado, así que nuestros protagonistas acudieron al lugar y esto fue con lo que se toparon. ¿Ah? ¿Tú has escuchado? No, no escuché. Hola. Mira de aquí de baixo, ¿eh? Hola. Opa. Bem baixinho. Opa! Vê se tu vê alguém aí, Jefinho. Eu acho que foi daí que eu vi. Tem alguém aí? Olha aqui. Aqui tem uma trilha obscura, olha só.
Não foi, a gente flagrou ali sentado ali também, ó. Não tem nada. Que é, Jefinho? É, né? O rio vem daqui, ó. Sim, sim, por isso que os caras botam oferenda aí, porque daí o rio vem e leva. Mas o rio vem de lá. Passa por baixo da. Passa por baixo da rua, é. Verdade, ele atravessa aqui, ó. Verdade. Aqui, daqui o rio. Tá limpo aí, né? Ou não? Verdade. Pessoal, é o seguinte. Jefinho. Vamos descer ali, vamos ver o que a gente grava. Cheguei, rapaziada. Vamos descer lá. Pessoal, minha aqui também tem cheiro de carniça. Nossa, aqui é a parte que eles fazem ritual dos brabos mesmo aqui, cara. Aqui eles fazem ritual dos brabos. Cheio de vidro no chão. Ó. Oh. Ó, oh, tá tudo limpo, certo? Ah, é, a gente veio aqui. Olha que vela derretida aqui, velho. Olha aqui. É, isso aqui é receita. Olha aí. Acenderam vela aqui esses dias, esses dias. Esses dias, não, duas semanas que a gente veio aqui. A gente veio aqui ontem, mas a gente não entrou nessa parte aqui. É, os pontos ali ainda. Aqui, cara, quando a gente veio duas semanas atrás, tava cheio de coisa aqui, velho. Não, tinha peixe, pão aí, ó. A água leva tudo, né? A maior parte levou, mas ficou bastante. A espinha do peixe ali, Jefinho. Ah? A espinha do peixe ali, ó. A espinha do peixe ali, é verdade. É. Verdade, só a espinha do peixe. É, tá fedendo um pouco, mas tá fedendo mais, né? Cara, tem uma cadeira ali, velho. É isso? Esse negócio branco aí. É o pão? Ah, o peixe, mais um peixe aí. É dois peixes. Onde? Mais um peixe aqui, ó. Ah, é verdade, é. O ali de branco é uma pedra embaixo, branca? Não, eu acho que é o farelo do pão. Ô, cara, mas eu escutei alguém chamar aqui, sabia? Eu não escutei. Olá! Foi isso, olá! Eu não escutei nada. Sério. Aqui. Não escutei nada. Não sei, eu tô com a sensação daquele cara tá aqui ainda, Jafim. Cara, faz sentido, tá? Porque depois tudo que a gente já filmou aqui de ter visto esse cara aí. Oi. Tu tava olhando ali a nascente do rio, vocês nem viram, tem uma trilha assustadora ali que vai pra cima à esquerda ali, velho. Ali pra cima? É, ali à esquerda, ali, ó. Ali pra cima, ali, ó. Sobe esse mato aí, velho. Eu vi uma vez. Vi uma. Cara, eu passei de a pé ali, arrepiante, velho. Cheguei a ver. Ficou de gente. Sério? Aham. Cheguei a ver, vamos lá ver. Ó, o que é isso aqui, Jefinho? Pedaço de piso. Cara, tá fazendo um braio, velho. É, pedaço de. Cara, tem muito vidro. É, muito, muito vidro aqui mesmo. Cheguei. Esse vidro aí pode virar a ponta, né? É ali, ó. Não, não, vamos de a pé aqui mesmo. Nossa. Olha isso. Não, mas só vou mostrar por fora aqui. Onde que é? É aqui, ó. Olha, velho! Olha ali, velho! Entra no carro, cara. Entra no carro, cara. Deixa eu pegar a chave aqui, cara. Olha o fogo lá, cara. Cara, olha o fogo lá, velho. Olha o fogo lá, cara. Agora do seu. Ele jogou fogo na gente, velho. Pega. Ele jogou fogo na gente, velho. Cara, tá lá. Olha lá, dá pra ver daqui, ó. Dá pra ver pela câmera. Cara, tu vai ter que fazer a volta lá na frente. Coisa com fogo é no. Mano do céu, velho. Olha ali, velho. Cara, olha isso. Cara, ele atirou fogo na gente, velho. Olha isso, mano. Tá maluco, velho. Ele não tá mais ali, Jota. Ele sumiu, cara. Mas por que nessa trilha, velho? Por que nessa trilha, mano? Eu não sei, cara. Por que nessa trilha? A gente não conhece o lugar. Segura aí, segura aí. Daqui faz a volta aí, velho. Nossa, do céu, velho. Vai. Essa coisa podia ter queimado nós, velho. Cara, ele jogou fogo na gente, velho.
fogo ali, mano, cara. Mano do céu, velho. Peraí, peraí, não tô vendo nada. Vai. Cara do céu, velho. Olha, olha. Cara. De la nada, aparece fuego justo frente a nuestros protagonistas, y al fondo claramente se ve una persona. Ellos, al momento de ver esto, de inmediato se salieron del lugar, sin averiguar qué era lo que estaba ocurriendo, ya que esto no es nada normal, y pudiera ser que la persona que estaba ahí les quería hacer daño. Quiero que prestes atención, lo que una cámara de seguridad instalada en la habitación de una casa logra captar mientras este dispositivo de video estaba grabando tranquilamente en la noche. Se logra observar un hombre con su hija. Ellos estaban pasando el rato tranquilamente cuando de pronto, justo en la cámara, se logra captar algo muy aterrador, y ellos, al momento de darse cuenta, se quedaron completamente en shock del miedo. ¿Pero qué carajos crees que ocurre en este video? Claramente se ve una figura oscura que aparece detrás de este hombre, y al momento, él ni siquiera se da cuenta de esto, pero cuando revisa el video y ve esto, se queda completamente impactado. Después de lo sucedido, de inmediato se mudaron de casa. Un grupo de personas que laboran en un hospital en un horario nocturno lograron captar algo que sin duda los dejó completamente traumados para siempre. Y es que ellos estaban tranquilamente laborando en este lugar durante la noche, cuando de pronto les ocurrió lo siguiente. Haunted ER. We're gonna go. Haunted ER. I really good too. Oh my god, my head is huge. Chloe, so I can't even. Huh? I just closed the camera.
Yeah, you're right, you're right. We got a chance for the haunted. Yeah. Oh, God. It's like, I'm not excited about this. I didn't even get a chance to eat my sandwich. It feels like a, we're getting on a... You nervous? Why are you nervous? Because it's cold. Are you nervous? Yes. Did you see anything? Sin duda, esto es lo que callan la mayoría de las personas que laboran en este tipo de lugares en horarios nocturnos. Muchas de ellas a veces ni siquiera hablan o expresan lo que llegan a vivir en horarios nocturnos en los hospitales, enfermerías o en sitios similares a estos, que a veces logran vivir experiencias sin duda alguna aterradoras como la que acabamos de ver. El siguiente video fue captado por una cámara que tenía incluida un oficial de policía. Este fue avisado para que acudiera a un lugar donde supuestamente habían marcado emergencias. Él y todo su equipo acudieron al lugar para poder asistir. Dado el llamado que realizaron desde esta casa, una mujer había pedido ayuda. Pero este grupo de policías y equipo especializado en este tipo de situaciones se encontraron algo muy extraño. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No, no. Right. Just stay here, man. Police.
If anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear. Lo más raro de todo esto es que nuestros protagonistas nunca encontraron absolutamente a nadie en esta casa. Entonces, ¿quién les pidió la ayuda? Y lo más extraño, ¿cómo explicas todo esto que lograron ver con sus propios ojos y afortunadamente las cámaras que tienen con ellos lograron captar todos estos sucesos? Sin duda, algo muy aterrador que nuestros protagonistas vivieron aquella noche. Un explorador urbano estaba investigando un sitio abandonado en Estados Unidos. Nuestro protagonista, mientras recorría este lugar, dejó colocada una cámara, donde supuestamente es donde hay más actividad paranormal, y esta cámara logra captar algo muy extraño. Scared the out of me.
Claramente se ve una persona al fondo de este lugar. Una persona que aparece de la nada y camina de lado a lado hasta dejar de verse por completo. Esta persona extraña desaparece sin dejar rastro alguno. ¿Acaso esto comprueba que este sitio realmente está embrujado? Quiero que prestes atención a lo que Chamus y todo su equipo vivieron en un sitio supuestamente embrujado en medio del bosque. Nuestros protagonistas vivieron algo que sin duda los dejó completamente impactados. Jota! Jota! Cara, e se ele estiver na estrada? E se ele estiver andando na estrada, isso já aconteceu uma vez. Nossa, que cheiro aqui, velho. Jota! 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 Olha ali, Jefinho! Vamos pegar ele, cara! Jota! Jota! Ô, Jefinho, aquela coisa sumiu, velho! Jota! Jota! Peraí que eu vou junto, cara! Cuidado que tem uma aranha ali, ó! Ali tem uma daquela grande! Jota! 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 Vem, Jota! Jota do céu, velho! Jota do céu! Vamos, Jota! Jota! Jota do céu! Vamos sair daqui, velho! Cara, tô escorregando aqui, velho! Jota! Presta atenção, presta atenção! Presta atenção, Jota! Presta atenção, Jota! Cara, vamos sair daqui, velho! Cuidado, Jota! Cuidado, Jota! Cara, o que aconteceu contigo, velho? Jota do céu! Vem, Jota! Sumiu, homem! Deixa ele na frente! Sumiu, cara. Cuidado, cuidado que tá liso aí na banca aí, velho! Segura ele aí, velho! Segura ele! Cara, tu sumiu, velho! Cara, tu sumiu, velho! Ô, Jota! Jota! Ô, Jefinho, vou ter que subir primeiro pra puxar ele! Isso. Vem, Jota, dá a mão aí! Cheguei, cara! Vem! Vem! Este extraño hombre de blanco apareció de la nada en medio de este sitio. Comenzó a hacerle algo a uno de los miembros del equipo de Chamus. Afortunadamente, ellos se dieron cuenta a tiempo para poder rescatarlo. Sin duda alguna, algo muy extraño sucedió en este lugar. ¿De dónde salió este hombre? ¿A dónde se fue? ¿Cómo fue posible que desapareció por completo? ¿Y qué era lo que le estaba haciendo a este miembro del equipo? Muchas preguntas y pocas respuestas. Vamos pegar ele, cara! Jota! Jota! Este sin duda alguna es uno de los casos más llamativos, más populares y más virales de los últimos días de este año. Y es que sin duda alguna hay un influencer que ha estado llamando la atención en la plataforma llamada TikTok. Bella Dueñas era una chica que supuestamente estaba viviendo una vida tranquila. Ella comenzó a mudarse a una casa completamente nueva, pero de pronto en este sitio nuevo le empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. ¿Quién está arriba? No, amigo, si llevo el celular no puedo agarrar el palo. Voy a dejarlo aquí, ¿ok? Voy a agarrar el palo. ¿Escuchan los pasos ustedes o no? ¡A la madre! ¿Ustedes escuchan los pasos?
No, amigos, voy a subir. Cualquier cosa, grábenlo, ¿ok? Voy a subir. ¿Quién está arriba? Ya viene mi hermano. ¿Quién está arriba? Ella crea contenido consecutivo en esta plataforma, realizando en vivos, y en una ocasión, ella estaba completamente en vivo frente a todos sus seguidores, y mira lo que le ocurrió. Las cosas con Bella Dueñas iban empeorando poco a poco, al grado de que la entidad que supuestamente habita en su casa empezó a poseer el pobre cuerpo de esta chica. Muchos de sus seguidores aseguran que ella está sobreactuando la situación, pero ella ha demostrado varias veces que ni siquiera está jugando con esta situación, ya que es demasiado delicada, y sin duda, este es uno de los videos que puede dejar en claro que no es un montaje creado por ella. ¡Discúlpenme! ¡Siempre les hablé con la verdad! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay, no! ¡Déjame en paz! ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! Esta chica, en realidad, ha demostrado varias veces que la entidad ya habita en su cuerpo, ya que varias veces ha subido videos muy extraños con una actitud que sus seguidores aseguran que jamás habían visto. Te recomiendo mucho que sigas ahora mismo la cuenta de Bella Dueñas y estés pendiente, porque este caso aún no termina, no tiene un final, y es que continúan sucediendo cosas en la casa de nuestra protagonista. Esta entidad, lamentablemente, no se ha ido de su casa, la sigue molestando y posiblemente sigue habitando el cuerpo de Bella Dueñas. Esta entidad puede ser que sea un demonio. Al final, tú tienes la última palabra. Me encantaría leerte en la caja de los comentarios y me encantaría saber tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que esto sea un montaje creado por Bella Dueñas o realmente habita una entidad maligna en su casa y en su cuerpo? Te leo en la caja de los comentarios. Un grupo de chicos de Tailandia estaban recorriendo un bosque que supuestamente está embrujado. Valientemente, estos chicos se adentraron más y más a este lugar cuando de pronto se toparon con lo siguiente. Hantu guys, jangan dekat-dekat guys. Mari tengok apa nama guys. Hantu guys. Hantu guys. Hantu guys. Hantu guys. Una figura blanca justo frente a nuestros protagonistas, que sin duda los dejó completamente impactados. Aquí la pregunta es, ¿tú crees que esto sea un fantasma completamente real?
Una pareja estaba recorriendo un bosque para poder llegar a un sitio, pero este sitio estaba en medio de la nada. Este camino recorría un bosque que estaba alejado de todo por completo, cuando de pronto, justo en medio de su camino, aparece esto. ¡Ah, cabrón! Mira, ¿qué es eso que se está arrastrando, Naomi? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso, pa? Espérate, espérate, espérate. Aguanta. Mira. ¿Qué es eso, pa? Se le ve. Mira. ¿Qué está haciendo? No manches, ve. No te pases, mira. ¿Qué es eso, pa? Mira. No manches, pa. Ve, viste, mira. Mira, le brillan los ojos, Naomi, ¿qué es eso? No manches, ¿qué es eso, pa? Mira. Le están brillando los ojos. Mira. No te pases de lanza. No manches, ¿estás viendo? Mira. ¡Ah, cabrón! ¡No manches! ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esta madre? ¿Qué es eso? ¡Ah, la chingada! ¿Están viendo, chicos? No te pases de lanza. ¿Qué es eso, pa? Mira. ¡No, no manches! ¡Manches! ¡Ah, su madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso? A ver, vamos a bajarnos, Marta Flores, gracias amiga, gracias, no le hace. Miren. Mira. Mira. No manches, ve. Miren. Ay, güey, se distorsiona la imagen, Naomi. No te pases de lanza. Mira, y apenas que iba avanzando con la troca. Ya. Dale, ya no quiere prender. No manches. Mira. Manches, ¿qué será esa madre, Naomi? Mira. ¡Ah, la madre! ¡La están viendo! ¡No manches! A ver, vamos a bajarlo, Naomi. A ver, vente, vamos a acapararlo. Vente. ¡Ay, güey, qué se escucha! ¡Ah, no mames! ¿Qué es esa madre? ¡Ah, la madre! Nuestros protagonistas, al momento de ver esto frente a sus ojos, se quedaron completamente impactados. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿tú crees que esto que se manifiesta ante ellos es una bruja completamente real? ¿O qué carajos crees que sea esto? ¿Qué es eso, pa? Espérate. Aguanta. Mira. ¿Qué es eso, pa? Se le ve. Mira. ¿Qué está haciendo? No manches, ve. No te pases de lanza. ¿Qué es eso, pa? Un hombre estaba tranquilamente en su casa, cuando de pronto comenzó a escuchar ruidos muy extraños en la cochera de su casa. Nuestro protagonista bajó a revisar, y con lo que se encuentra, lo deja completamente traumado para toda su vida. Un rostro pálido justo frente a nuestro protagonista a bordo de este vehículo que lo deja completamente impactado. ¿Qué carajos hace un rostro así frente a nuestro protagonista si no había absolutamente nadie más en ese sitio de la casa de nuestro protagonista? Con esto quedó completamente traumado para toda su vida. El siguiente video fue captado por un hombre de Tailandia que estaba grabando tranquilamente a su hijo. De pronto, en el video se logra captar algo muy extraño. Nuestro protagonista se queda completamente impactado al ver esta figura tan extraña que estaba justo frente a él. Ni siquiera se dio cuenta de esto hasta que revisó el video. ¿Qué carajos es esto? Un hombre iba recorriendo un camino en medio de la nada, cuando de pronto, este quiere tomar un descanso en este lugar, y de pronto a lo lejos logra ver algo muy extraño. Ruk. ¿Qué tal, vea?
mío. ¿Cómo es? Mardio, oh, Mardio. Mardio. Un hombre muy extraño, con un rostro sumamente aterrador y deforme, estaba haciéndole algo a una persona que tenía en el suelo. De inmediato, nuestro protagonista corrió de esto. Lamentablemente, esto que acabas de ver es lo último que se pudo encontrar para poder saber el paradero de este hombre que grabó esto con su casco de motociclista. Y es que nada más se encontró este video adentro de la cámara que estaba tirada en este lugar. Lamentablemente, lo que queremos asumir y lo que pudo haber pasado es que esta criatura que se estaba comiendo a la persona que tenía en el suelo también se comió y atacó a nuestro protagonista que grabó este video, que todos sus familiares encontraron al lado de un casco. Nunca encontraron el cuerpo de nuestro protagonista. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Cuál crees que fue el final de nuestro protagonista de este video? Mardio. Oh.